buenos días. Vamos a empezar este tutorial, el primero de este canal que vamos a hacer en español. Hasta ahora los he venido haciendo en inglés y algunos amigos me han dicho, oye, ¿por qué no los haces en tu idioma y así te entendemos mejor? Y bueno, pues todo está en probar, ¿no? Vamos a probar a ver y según vaya viendo, pues hacemos una cosa u otra. El tutorial de hoy es un test en el que vamos a ir probando cuál de los nudos que utilizamos para unir el trenzado con el fluorocarbono es el más resistente para tener claro de forma científica que el que usamos es el más adecuado, ¿vale? Vamos a ir utilizando este recipiente transparente para que se vea que no hay trampa ni cartón. Pesas de 1 kilo y pesas de 2 kilos. Empezamos con pesas de 2 kilos, le metemos 6 kilos aproximadamente y al mismo tiempo iremos grabando la pesa, que la vamos a encender. Vamos a comprobar que está a cero. Está a 0 kilos, así que vamos a empezar. El primer nudo que vamos a testar es el uni to uni o el doble uni. Vamos a ver esto a dónde nos lleva. 2 kilitos. 2 kilitos más. Y 2 kilitos más. Tenemos 6 kilos de momento y ahora vamos a poner en vez de 2 kilos de 1 kilo. 6 y 1, 7. 8, 9, 10, esto empieza a sonar, 11, 12, 13, el número de la mala suerte, 13. Empezamos con nuestro segundo nudo, el Albright mejorado, que bueno, se llama Alberto, que es una variedad del Albright, que digamos tiene dobles espiras, con lo cual es más resistente. Y aparte, al cerrar la gaza, yo le paso 4 vueltas, así que es doblemente mejorado, ¿vale? El Albright doblemente mejorado, el Super Alberto. Vale, empezamos con las de 2 kilos. 2 kilos. 4 kilos. 6 kilos. 7. Ya vamos con 1 kilo. 8. Pues ha roto justo por el nudo a los 8 kilos. El nudo no se ha deshecho, pero no ha resistido la tensión justo en la punta. Bueno. La tercera y última prueba es el mítico nudo FG, el FG Knot. Tenemos un par de tutoriales en el canal que lo podéis aprender a hacer fácil, dentro de que es un nudo con cierta sofisticación. Y bueno, para mí es el mejor nudo para unir el monofilamento con el trenzado, pero bueno. Vamos a ver los números por dónde van, porque a veces igual va y rompe antes. Bueno, vamos a ver. Vamos a encender la báscula. La tenemos apagada. Vale, está a cero. Y empezamos poniendo de 2 en 2. 2 kilitos. 2 más. Vamos, 4. 6,
y ahora metemos pequeños. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, conclusión, el FG no se nos ha roto, realmente el nudo, pues bueno, está un poco deteriorado, pero ha roto antes el doble uni que he puesto aquí yo, suponiendo que era uno de los mejores nudos para atar al emerillón, pero no ha roto por el nudo. Digamos que ha terminado rompiendo por cualquier otra parte menos por el nudo. Nos quedamos con que son 14 kilos. De todas formas, estamos rompiendo a una tensión aproximadamente similar a la que tiene la tensión de rotura de la línea, que son 15 kilos. Estamos rompiendo a 13, 14. Quiere decir que tampoco podríamos haber puesto mucho más peso. Pero bueno, los otros dos nudos nos ha roto por el nudo, y este con 14 kilos no nos ha roto por el nudo, nos ha roto por la unión del nudo y el emerillón. Para mí la conclusión es que, bueno, pues un par de kilos más sí que parece que aguanta el FG, y en una situación pues donde estás en una pelea, estás en un combate, pues yo diría que lo mejor es estar del lado de la seguridad, ¿no? Parece que el FG, por poco, pero digamos que no rompe por el nudo, ¿vale? Para mí es la conclusión con la que me quedo. Bueno, seguimos hablando, ya me contaréis si os ha gustado este tutorial, si os gusta más que haga los tutoriales en español. Y bueno, como siempre, nos vemos ahí fuera, en el mar, pescando. ¡Chao!